El Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca fue creado precisamente para asesorar, para investigar el patrimonio de la cultura regional, y el Teatro Regional del Maule en este aspecto tiene mucho que aportar. O sea, es el motor, es un núcleo fundamental de la cultura regional. Lo importante de esta alianza es que el Centro de Documentación va a trabajar con los documentos originales del teatro, vestuario, textiles, partituras y distintas series documentales para dar una normalización archivística a estos contenidos. Es decir, el Centro de Documentación va a asesorar en términos archivísticos, de digitalización y de construcción de una base de datos que permita al teatro recordar su historia. También la conformación de los archivos públicos genera en la comunidad o echa a andar una máquina de recordar. Es decir, también a partir de este archivo la comunidad va a poder recordar su identidad común con el teatro y va a poder aportarla. Entonces, significativa esta alianza del Teatro Regional del Maule con la Universidad de Talca, en el sentido de aportar contenido e identidad a la ciudad, con un archivo de acceso público donde se pueda democratizar el acceso a la historia del teatro, que es la historia finalmente de Talca de los últimos 20 años. También hay una posibilidad de seguir investigando hacia atrás, desde el primer teatro municipal que comienza a funcionar en 1874-75, a fines del siglo XIX, y que marca también un estatus de ciudad muy importante. Talca tenía un teatro antes que muchas otras ciudades importantes en el país, y ahora tiene un teatro relevante que está marcando también un trabajo a largo plazo muy significativo.